Pues que Cataluña se ha convertido en el paraíso de los delincuentes. Gracias a la izquierda, al separatismo, a ese buenismo que permite que tengamos la calle plagada de multirreincidentes y que entren por una puerta de la cárcel y salgan a las 2 horas. ¿Qué pasa? Comercios que están desesperados, que ven cómo los que se sienten en sus terrazas son asaltados. Catalanes de toda la vida que tienen propiedades, que ven cómo permanentemente, día sí día también, ven cómo ocupan sus casas. Bien sabes que lideramos el ranking de ocupación en toda Cataluña. Tema drogas, tráfico de drogas. Cataluña se está convirtiendo en el centro del tráfico y producción de marihuana europeo, con el silencio de la administración catalana. Estamos en el barrio del Borne, os vamos a mostrar las Ramblas, os vamos a mostrar lo que era Barcelona, la Barcelona del turismo de excelencia, que ha pasado a ser una ciudad peligrosa en la que Ada Colau ha apartado 3 millones de euros de horas extras para la Guardia Urbana, les ha quitado. Aquí, en esta calle había una patrulla y ahora solo hay una patrulla para todo el barrio. Y ese turismo de excelencia ha quedado en lo que veis. Toma, ¿lo has visto? Le acaba de reventar. Cataluña se está convirtiendo en la importación de inmigrantes ilegales, que seguro que si has dado una vuelta por Barcelona verás que las calles están plagadas, llenas de orines y, en definitiva, la degradación de Barcelona es realmente alarmante y preocupante. Es que esta zona está llena de basura y la verdad que da bastante miedo. Aquí tenéis al supuesto chulo que está vigilando que no venga la policía en una calle donde está la prostitución al fondo del callejón, donde veis a las chicas. Hemos llegado a un punto en el que las situaciones de inseguridad se están multiplicando exponencialmente. Ya no solo en las agresiones sexuales, que sabéis que aquí hemos vivido el tema de Igualada, que ha sido muy grave, el tema de la violación de la Barceloneta, que ha habido dos, una por sumisión química, otra a la chica que la dieron una paliza y luego la violaron después de darle la paliza en la playa de Barceloneta. Ha habido también muchas cuestiones de agresiones a vigilantes de seguridad en el ámbito de Renfe, en el ámbito de ferrocarriles de la Generalitat, con este chico último que han agredido en Igualada con 2 puñaladas. Y ahora, por ejemplo, también ha habido un caso reciente aquí en la Villa Olímpica, un vigilante contratado por los locales de ocio que hay allí, porque la seguridad pública no está dando respuesta y tiene que contratar a vigilantes privados. Ellos, desde sus tribunas, desde sus coches oficiales, hablan, ¿no?, de ese multiculturalismo que ha fracasado, y hay que decirlo. Hablan de las puertas abiertas, Cataluña es una ciudad, ¿no?, Barcelona es una ciudad de acogida, Cataluña es una región de acogida, pero esas políticas que promueven esas élites, como bien decías, el separatismo, la izquierda, la paga la gente humilde en sus calles, en barrios donde ya no se puede salir a ciertas horas con tranquilidad, donde hay muchos pensionistas que no pueden sacar la pensión sin miedo a ser asaltados, donde hay muchos padres que tienen que acompañar a sus hijas a coger el tren en estaciones de Renfe, donde hay manadas de menas que se dedican a asaltar a ancianos y a intentar amedrentar a chicas jóvenes. Esto es la Cataluña en la que ha convertido el separatismo y Ada Colau. Y como bien decías, tanto unos como otros han generado un caldo de cultivo que está haciendo que sea imposible vivir aquí. Bueno, os estamos mostrando con lo que nos hemos encontrado hoy con este chico que está absolutamente borracho y que circula por las calles de Barcelona. La Guardia Urbana nos dicen que cada vez tienen menos apoyo de Ada Colau, cada vez menos material, cada vez tienen más inseguridad y, claro, si tienen que venir a prestar ayuda a gente como esta, que son un cebo fácil para los malos, pues quizá debería invertirse menos en tonterías de género, menos en tonterías de ideología radical de izquierdas y más en proteger a la población de estos extranjeros que vienen y como veis, pues arman el show. Esto es un cebo fácil para cualquier mangante, ¿no? Los reloj. Rolex. Claro. Los chicos moros, muchos de ellos les asaltan. Luego, en las salas de fiesta que nosotros a veces vamos, sí, los están esperando. Y el modus operandi es un chico por ahí, otro chico por acá, otro chico por acá. Hacen que hablan por teléfono, pero están mirando a todo el mundo. Y luego te dicen, give me five, give me five. Y hacen que pongas la mano, que le des los 5... Le choques los 5, los give me 5, ¿no? Para quitarte el reloj. Con lo que nos encontramos es que cada vez hay más bandas organizadas y el que viene de turista y se toma 2 copas es una presa. Es como un caramelo. Sí, es un caramelito, pobre. Pobrecillos.
Tiene aquí una carterita, la típica mariconera, que le han robado el pasaporte, se lo han robado todo. No passport, no, no. No, hay roble, asuay, para allá, y roble. Pa. You're no good. You're no good, Eva. No, you're no good. You're no good, because you dislike me. Idiot. Cuidado que te van a atropellar. Es que le van a atropellar. Le va a cascar, ¿eh? Mira. Toma, ¿lo has visto? Le acaba de reventar. Se esconden ahí. Y las venden con las cucarachas y todo. Y esconden las latas en las alcantarillas. Sí. Y luego te las venden. Perfecto. Qué cracks. ¿Cuáles son las prioridades, en este caso, del gobierno de Ada Colau en Barcelona? Pues destinar el dinero de los barceloneses, de los catalanes, para levantar un centro de nuevas masculinidades, para levantar un centro LGTBI, mientras desprotege a la Guardia Urbana, desmantela una unidad especial que estaba destinada a garantizar la seguridad y en temas de ocupación, reduce partidas presupuestarias, cuando uno de los principales problemas actualmente es la inseguridad. Y yo voy más allá, es decir, cuando Vox irrumpa en el Ayuntamiento de Barcelona, que pasará dentro de escasamente un año, levantaremos alfombras y, si hace falta, acudiremos a los tribunales para pedir responsabilidades de todos aquellos que destinaron dinero para sus chorradas ideológicas mientras abandonaban a las fuerzas y cuerpos de seguridad que tenían que garantizar la libertad y la seguridad de nuestros compatriotas. Me has pegado una paliza antes, tío. ¿Te han pegado una paliza? Sí, sí, sí. Pero estás lleno de sangre, ¿sí? ¿Quién te ha pegado? ¿Por qué? Unos marroquíes de mierda. Unos marroquíes. Pero tú estabas andando así, pero vas descalzo, ¿no? Ya, pero tengo el pan vallido. No me han robado todo lo que han podido porque estaba medio desmayado después de... No, me han pegado la paliza antes, sí. Ya, pero te has caído solo, ¿no? Bueno, hago un parkour, ¿sabes? Pero la paliza no me la quita nadie. La paliza... Hago parkour, que me han tirado a tu torreo. Ajá. Pero me han picado entre 5 o 6 horas. ¿Entre 5 te han pegado? Sí, 5 marroquíes de mierda. Marroquí. ¿Te encuentras mejor o qué? No. Una de las propuestas que hemos llevado a cabo es intentar cambiar el modelo policial, porque no, es un modelo policial que se ha demostrado absolutamente ineficaz. Y luego, por supuestísimo, pues respetar la ley y el orden, que es una de las cuestiones que van dentro del ADN de Vox en Cataluña. Aquí, sobre todo, hemos visto un aumento de la delincuencia que no solamente pueda ser, como en el resto de España, consecuencia de esa invasión inmigratoria que hemos vivido, sino porque está alentada, está buscada por parte de las autoridades. Que es que aquí nos dedicamos, y en el caso que hablabas tú de Colau, a abrir centros de nuevas masculinidades y a cosas así, en vez de dedicarnos a la seguridad en la ciudad, que está absolutamente descontrolada. El aumento de la delincuencia sexual solo en Barcelona respecto al año pasado es de un 36%. Es una absoluta locura, ¿no?, lo que está pasando aquí. La Colau es la alcaldesa. Sí. Es la que está permitiendo todo esto, ¿sabes? Que si pisos turísticos, no sé qué, no para de joder a la gente y deja que venga esta... Que los ocupas. Los ocupa, está lleno de guarros, está lleno de paquis, está lleno de chorizos. Y el problema es que no hay mano dura. Al final cogían las carteristas 20 veces al día y ¿sabes qué han hecho? El juez no las ha metido en la cartera, les ha dado una orden de alojamiento al metro. Estás contando, ¿me entiendes? Si no paran de robar, tío, cambia la puta, haz algo, ¿me entiendes? He tenido suerte, he tenido un momento ahí, tuve un momento delicado, podía haber terminado muy mal y gracias a Dios, pues estoy aquí contándolo, pero sí, podía haber sido muy grave, muchísimo más grave. Gracias al músculo y al hueso no tocó órganos, pero la puñalada iba con bastante mala baba. A mí me llama ayer domingo por la tarde, noche, Dani. Jorge, ¿te puedes hacer cargo de esto? Claro que sí, ¿qué necesitas? No le han puesto abogado, necesita asistencia legal porque mañana va a declarar. Le llamo, hablo con él, le pido toda la documentación, me preparo el caso y... ¿Cuándo ves el vídeo, qué sientes? ¿Cuándo veo el vídeo? Que tengo suerte. Que tengo suerte. Tengo suerte de que no tocara ningún órgano. Tengo suerte que tengo una compañera, en este caso la gente de estación, que reacciona muy bien, que me ayuda en todo momento, porque otro se podía haber quedado bloqueado. Esto ocurre, estás tú haciendo tu trabajo y un dominicano se cuela, ¿no? ¿No es así? Sí, estando allí vemos a un tercero que intenta pasar esa barrera tarifaria empujando al de delante.
de salida le paro, le solicito que se identifique o abone billete, me es indistinto, la identificación es para una sanción, el abono del billete pues para evitar el fraude, ¿no? El sujeto se pone nervioso, me intenta agredir, en ese momento repelo la agresión evitando el golpe, procedo a reducirlo y cuando lo tengo reducido en el suelo, bien controlado, sin mayores espavientos, no hay lesiones por ninguna de las dos partes, un tercero me increpa, me impide finalizar el engrietamiento tirándome del brazo con el que tendría que acabar y decido desistir del propio engrietamiento porque veo que para llevar a cabo mi trabajo, finalizar la incidencia, voy a tener que aplicarme con más fuerza y entiendo... Y ya no es uno, sino son varios. Correcto, y entiendo que por un tema billetaje, aunque haya habido un intento de agresión, tampoco quiero llevar esto a peores y decido dejarle marchar. Habrá otro día donde nos encontraremos y podremos identificarlo en mejores condiciones. Y bueno, en una de estas que me giro para pues eso, efectuar mi control de accesos porque llega más pasaje de otro tren, me apuñalan por la espalda, sin previo aviso, sin que pueda ver yo nada porque estoy totalmente de espaldas a esa persona, noto un primer golpe, que es como un puñetazo, doy un pequeño paso adelante, noto un segundo golpe, ya estoy girado en ese, después del segundo golpe y me encuentro al tipo de antes que se ha puesto una mascarilla, ha puesto una gorra intentando recoger el pelo, pero se le define perfectamente, se le identifica a la perfección, la misma persona sin género de dudas. Lleva una navaja en la mano, de estas tipo automáticas, con una hoja entre 10 o más centímetros, es difícil decir la medida, y la compañera me lo dice, te han apuñalado, y le contesté, sí, fue lo que me nació en ese momento, sí, porque ya sabía que esos dos golpes con un arma en la mano no podía ser otra cosa. Entonces ya me arrodillo para que la compañera me pueda ver las heridas, me preocupa saber si tengo hemorragia o no y qué tipo es. Ella me dice que tengo sangre, pero no se ve hemorragia. Y a partir de ahí le pido, por favor, que me ponga unas vendas del botiquín que hay dentro, me las coloca y después ya salgo fuera junto con policía a buscarlo. Veo que mis heridas son no mortales de forma inmediata, de manera que, teniendo en cuenta que la policía no sabe quién es y para identificarlo les va a costar mucho porque tienen boceto rápido verbal por mi parte, decido acompañarles. Hacemos un pequeño registro en un perímetro alrededor de la estación, pero no conseguimos localizarlo. Así te pusiste a buscar al tipo que te había apuñalado. Sí, porque al final lo que yo sentía era como dos golpes en la espalda. Y como digo, no tiene una hemorragia que digas, parece que te vas a desangrar en cuestión de minutos. Entonces, realmente lo que quiero es que no se escape, que no se vaya de rositas. Es evidente que esa persona ha ido a matarme. No tengo ningún género de dudas, de manera que hay que detenerle. ¿Se te han acercado para apoyarte, para decirte esto es injusto, esto hay que cambiarlo? Vox sí. Vox se ha puesto en contacto conmigo, se ha preocupado por mi integridad física, se ha terciado a ayudarme en lo que haga falta y hasta las horas es el único partido político. ¿Nadie más? Nadie más. Y desde aquí estuve hablando pues con varios que han sido asaltados en las últimas semanas y mi firme compromiso de que vamos a trabajar hasta la última gota de nuestro aliento para reconocerles y que puedan ejercer su labor con absoluta normalidad. Lo están jugando cada día que salen a trabajar y lo peor de todo es que están absolutamente abandonados. Porque muchos de ellos, y seguro que alguno con los que has hablado te lo han explicado, ya adoptan la actitud que ellos han bautizado como las gafas de madera. Es decir, no quiero intervenir en ciertas circunstancias porque luego vendrá la administración y encima el que tendrá el problema seré yo. Es decir, hemos invertido, ¿no?, el sentido común, lo hemos perdido absolutamente, y aquellos que nos tienen que proteger, que tienen los mecanismos para poder hacerlo y la ley de su parte, al final se acaban convirtiendo en los culpables. Yo lo califico como una tentativa de homicidio, puede ser tentativa de asesinato si consideramos que hay alevosía, más un concurso ideal con un delito de lesiones. Podremos hablar en como mínimo 2 años, como máximo, si se acepta el concurso ideal con el tentativa de homicidio, pues puede ir a 5 a 7. Y el juez, yo entiendo que ha considerado las circunstancias, sobre todo el hecho de que no hay una provocación, hay un hecho previo y no es una agresión de repente, es una agresión premeditada, en el sentido de que, a ver, este individuo no lleva un cuchillo cuando pasa la primera actuación. La primera actuación, perdona, porque allí lo que hace es la agrede al vigilante con los cascos del teléfono, le agrede 2 veces, no saca la navaja. Este individuo se va a su casa, coge el cuchillo, él dice que es un estilete de esos automáticos finos y largos y triangulares, viene y con el objetivo de agredirle cuando está en la situación de indefensión. Le podría haber matado, si muscularmente él no está, él es fino, puede llegar hasta el pulmón. Un cuchillo en la corta distancia es más peligroso que una pistola.
debí de causarle un daño moral irreparable para él, porque si no, no entiendo a qué viene hora y media después a apuñalarme, cuando a todas luces él ha conseguido su objetivo, que era cometer fraudes y salirse de Rosita. No hay un arrepentimiento espontáneo, no se presenta en Mossos a la media hora. Hablamos de los atenuantes, ¿no? De lo que su abogado presenta. Correcto. Y dice, bueno, me arrepiento, y entonces tú dices no. No, porque usted se ha presentado al día siguiente, por la tarde, en Mossos, previa llamada de un amigo que le dice que le han identificado, están los vídeos, que los vídeos ya son de dominio público, pero es que este amigo le han requerido en la comisaría para que lo identifique, entonces le llama, he ido a comisaría, te he identificado, hay vídeos y te están buscando. Entonces es en ese momento en que él decide, me voy a presentar. Con lo cual es atenuante desde vuestra posición. Desde mi punto de vista, el arrepentimiento espontáneo es inmediato, no te digo inmediato, pero una inmediatez. ¿Cuál es el otro atenuante que la...? Reparación de daño. Reparación de daño. Esto es lo que él ha dicho, ¿no? Que... Su abogado le ha preguntado y le ha contestado que sí está dispuesto a reparar el daño causado. No ha especificado ni cómo ni en qué forma. Y al final estamos teniendo un camino equivocado a las personas de, hostia, pues si me pongo a increparlo, me voy de rositas. Pues voy siempre acompañado. Y yo hago la infracción, el otro que increpe y aquí no ha pasado nada. Claro. Finalmente enseñamos un camino erróneo, claro. Él se siente el rey de la selva en ese momento, ha conseguido apuñalar a un vigilante de seguridad y no sabe, de hecho lo viraliza sin saber la gravedad de mis heridas, es decir, que si llegó a aparecer muerto, pues igual hasta se alegra. Yo puedo entender que una empresa no tenga dinero suficiente para pagar dos agentes de seguridad, pero estamos hablando de Ferrocarril de la Generalitat, es una entidad pública y son personas que están protegiendo a muchísimos pasajeros. Él mismo me comentaba antes, no solamente intervenciones de seguridad, son intervenciones de auxilio que hago también, y está él solo. Él me comentaba que en el metro en Barcelona, por ejemplo, saben que hay un compañero dos estaciones más allá y que en 3-6 minutos puede llegar. En ferrocarriles, el compañero más próximo está una hora. ¿Esto forma parte del día a día? Desgraciadamente, sí. ¿Está degenerando esto en Cataluña o...? Sí. Desgraciadamente sí. De alguna manera se ha establecido esa corriente de opinión, ¿no? Que saltarte la ley y agredir a quien la represente, ya sea un vigilante, un policía, un médico, pues va a significar que entre tu colectivo pues tengas un grado más. De alguna manera se ha establecido esta corriente de opinión que no entiendo, no sé de dónde nace y desde luego hay que atajarla, porque no es así. Porque al final esta gente también madurará, crecerá y querrá tener una vida. Y el pasado al final saldrá. En general la situación es tremenda, es tremenda, es tremenda. En Cataluña más aún. Agresiones constantes, gente totalmente que ve que la ley no se aplica, que se sienten impunes. Si ahora mismo vienes a agredirme y yo me defiendo, hay alguien que está grabando y ya está grabando como yo me defiendo, no como tú me agredes. Claro. Eso sale en las redes sociales y el vigilante es un cabrón que está pegando a la gente. Uno de los defectos que tiene la seguridad hoy en día es inconcebible que trabajemos solos. Es inconcebible. ¿No has visto algún guardia civil, algún mozo de escuadra, alguna chancha o algún municipal del municipio que sea trabajar solo? Qué va. Pero... Mínimo en pareja. Mínimo. Binomio. Nosotros solos. Solos, desarmados y sin autoridad. Y dices, ¿desde cuándo te pueden agredir con una katana aquí en Barcelona? Desde hace... ¿Cuánto tiempo hace que gobierna la cola? Ada Colau, ¿no? Sí, vino, sí, más o menos 8 años. Claro. Se ha hecho muy claro, ¿no? Sí, sí, sí. Es que os han colado. ¿El plus de peligrosidad? Sí, 18 euros. 108, ¿no? No, plus de peligrosidad, 18 euros. 18 euros al mes. Al mes. Al mes, 18 euros. Ese es el plus de peligrosidad. A los 960... Hay que añadirle eso. O sea, 978 euros... Con el plus de peligrosidad. Por jugaros la vida. Claro, 18 euros. Mi vida vale 18 euros. Claro. La gente está más agresiva. Más nerviosa, eso sí, es lo que estamos notando. La gente está más agresiva y el alcohol ayuda mucho. El alcohol, las drogas, todo ayuda en este tema, porque no tienen miedo a nada ya. La gente se divierte en la discoteca, pero luego terminan en la playa. Ahí es cuando entran en acción estas bandas organizadas. Lo que se les pide es que se vayan, que ahí estén molestando y ya está. O sea, no se va más. Es como, oye, ya hemos llegado, te hemos pillado, perfecto, muy bien, se acabó el juego hoy. El juego depende, si hay uno que tiene mucho orgullo, pues coge la botella, la rompe o te clava el puñal. Recuerdo que estaba haciendo la patrulla, nos avisaron de unas personas que tenían que ser desalojadas. Empezamos a discutir con ellos, se acabó desalojando, uno se fue corriendo a la playa, otros dos se quedaron ahí, se fueron, perfecto, y ya no hubo más. Pues yo ya no tengo un golpe en la cabeza, una botella de cristal. Una botella de cristal. No respetan a nadie.
sea, no respetan ni al vecino, ni a la autoridad, nada, no respetan nada. Entonces ya no es una cuestión de respetar a la autoridad o no, es que no respetan las normas de convivencia. Eso ya va más allá de la autoridad. Y aquí el 99% de problemas los generan menas. Marroquíes, argelinos, pero sí, robos. Robos de las negritas nigerianas también muchos, porque se los llevan, tal, venga, precio low cost. Voy, yo te la de esto y yo voy por detrás y te robo el móvil, el Rolex. Entonces nos encontramos muchos casos de gente que a la mínima que los identificamos porque están intentando robar o marcando a gente, porque ahora tenemos muchos relojeros, muchas carteras, de todo, y a la mínima te tratan de racista. Cuando en nuestra patrulla ya tenemos a dos marroquíes que los tíos les enfada el hecho de que haya gente robando. Dice, yo estoy aquí cotizando la seguridad social para que luego haya otro robando. Esto se está yendo de las manos y cada vez está peor. Es un hervidero. Eso es un nido de mierda que no hay manera de controlarlo. Bueno, eso cada noche es una guerra. Que se respete la ley para empezar, porque creo que ya una vez se respete la ley, pero en todo, se pueda meter a esta gente, o sea, pueda deportar a sus países, ya tendríamos mucho ganado y luego ya que nos reconozcan como agente de la autoridad. Pero bueno, también se rinde la policía, entonces al final es un tema de respeto, ya no es un tema de que si ley hay, pero no se cumple. Aquí es jugártela, que como mínimo te roben, eso es lo mínimo que te puede pasar aquí. Claro, claro. Lo mínimo. Esto es una locura. Hay ratas. Esos son ratas. ¿No? ¿Quiénes? Los ladrones. Vaya, espérate un rato. Jefe, los ladrones son ratas. Bueno, vamos para allá, ¿no? Porque, qué miedo. Que uno pueda salir libremente por sus calles, yo creo que es de sentido común y es algo que nosotros estamos reivindicando. Somos los únicos que estamos liderando ese discurso de mano dura de garantizar la seguridad en las calles, porque entendemos que garantizando la seguridad estamos garantizando la libertad de la gente corriente. Y frente a eso tenemos que ver cómo nos demonizan, nos insultan, nos estigmatizan por decir lo que reflejan ya los datos oficiales de cómo nuestras cárceles están llenas de extranjeros. Y eso no es algo que diga Ignacio Garriga ni diga Vox, ¿no? No, es algo que dice el portal oficial de la Generalitat de Cataluña, del Ministerio del Interior, y algo que dice Ignacio Garriga y que emplaza a los catalanes a trabajar por ello es que si Vox gobierna en la nación desde Moncloa y algún día, que espero que llegue, gobernamos desde la Generalitat, lograremos cerrar cárceles si expulsamos a la cantidad de inmigrantes ilegales y extranjeros que tenemos en nuestra tierra. Expulsión, o sea, el que delinca, expulsión, deportación. Efectivamente, es decir, alguien que tenga la nacionalidad debe ser retirada y expulsado de su país. Un inmigrante ilegal, inmediatamente expulsado de su país. Y si es español, que se pudre en la cárcel. El problema es que hemos instalado un buenismo que es dramático. Es decir, el otro día, hace 4 días creo, los Mossos de Escuadra publicitaban cómo habían detenido a 14 personas, cada uno de ellos con 100 delitos de historial. Es decir, no multirreincidentes, ya delincuentes profesionales. Claro. Y estos tíos estaban campando por las calles de Barcelona. Por tanto, seguro que si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier vecino, ¿a ti te parece normal que esta persona con 100 delitos esté pasando por la calle? Dirán, no. Pues esto es lo que permite el separatismo y la izquierda. Y por eso nosotros tenemos una responsabilidad enorme de hacer esa pedagogía y decir que no estamos condenados a tener que vivir entre delincuentes. Nosotros no asociamos extranjería y delincuencia, por supuesto que no, pero sí que hay que decir que el ítem del origen, como decía, el ítem de la cultura, es un ítem que importa a la criminalidad y aquí más que en ningún sitio. Y aquí estamos pues las políticas de género, las perspectivas de género y no estamos luchando contra la criminalidad. Y mientras tanto la sociedad pues está viviendo lo que está viviendo, ¿no? Que son un aumento de la inseguridad al punto de que, según, por ejemplo, reconoce el propio la encuesta que hace el Ayuntamiento todos los años, repetidamente, año tras año, que es el mejor baremo demoscópico que tiene la ciudad de Barcelona, es la encuesta municipal, la principal preocupación de los barceloneses, por encima del paro, por encima del COVID, siempre, año tras año, repetidamente, es la inseguridad. Y este año 2022, en marzo salió la encuesta, lo ha vuelto a ser. Es la primera preocupación de los barceloneses, la inseguridad. Eso, además, genera un agravio comparativo para aquellos inmigrantes que han, oye, currado su nacionalidad, que se están integrando, que están sumando, que están contribuyendo a levantar nuestra querida nación. Son bienvenidos y son necesarios, pero frente a esa inmigración ilegal que viene de malas formas, que no respeta nuestra tradición, nuestra cultura y que encima delinque, pues yo
creo que es de sentido común y es necesario exigir que eso se acabe.